Lo más motivante de trabajar en la ciencia es encontrar resultados y es lo que me impulsa a seguir investigando. Federico Bermúdez Ratone nació en 1951. Desde joven se interesó en la investigación científica, específicamente en el estudio del cerebro y la memoria, los cuales han sido sus fuentes de inspiración dentro de la medicina y la psicología. Bueno, pues uno se va encontrando, uno va definiendo su propia personalidad con las experiencias que lo llevan a uno. Y justamente eso es lo que estudio ahora, cómo las experiencias afectan la personalidad de la persona y cómo estas experiencias lo van formando a uno. Su inquietud por descubrir al cerebro lo llevó a estudiar las carreras de medicina y psicología de manera simultánea en la UNAM. El doctor Federico Bermúdez realizó su maestría en el Instituto Politécnico Rensselaer de Nueva York, donde se especializó en psicofarmacología. La Universidad de California lo formó como doctor en psicofisiología y neuropsiquiatría, experiencia que lo llevó a ser investigador del Departamento de Neurociencias del Instituto de Fisiología Celular de la UNAM. Quería ver la parte de lo que entonces se conocía como la mente, ¿no? Descubrir qué es lo que la mente hace y cuál sería la diferencia entre la mente y el cerebro en sus funciones neurofisiológicas y neuroanatómicas. Durante más de 35 años ha contribuido en el estudio de la neurobiología del aprendizaje y la memoria, principalmente de la enfermedad de Alzheimer. Trabajo que lo ha llevado a ser uno de los investigadores más importantes de su área en México. El problema que tenemos por delante es tratar de dilucidar cuáles son los mecanismos básicos que están produciéndose en la enfermedad de Alzheimer para tratar de encontrar la manera por lo menos de paliar o detener este progreso de la enfermedad. Se sabe ahora que justamente el ejercicio mental, la actividad mental, puede provocar un retraso en la aparición o por lo menos en el agravamiento de la enfermedad de Alzheimer. Tan es así que ahora lo que se considera como adecuado es que se mejore la actividad cognitiva. Mejorar la actividad cognitiva significa leer libros, aprender otro idioma, mejorar nuestra actividad intelectual. El doctor Bermúdez es ejemplo de dedicación y esfuerzo para quienes lo rodean. Ha formado a más de 200 alumnos de licenciatura, maestría, doctorado y postdoctorado, quienes reconocen su intenso trabajo y su legado en el estudio de las neurociencias. Los estudiantes son parte fundamental para el desarrollo del laboratorio, han sido una parte muy importante para todo esto. Pero además también tengo que señalar que he sido afortunado porque he recibido muy buenos estudiantes a lo largo de muchos años. Y afortunadamente para mi laboratorio, todos los estudiantes, por lo menos formados a nivel doctorado, la gran mayoría se dedican a la investigación científica. Es muy gratificante tener tantos estudiantes porque también ellos van fortaleciendo las ideas, van fortaleciendo el espíritu que se va desarrollando en mi laboratorio. Su trabajo en la docencia y la investigación ha sido reconocido con premios y reconocimientos como el Premio Nacional de Ciencias y Artes, el Premio Sintex a la Investigación Médica, el Premio Universidad Nacional en Ciencias Naturales y la distinción de la Fundación Miguel Alemán en el área de salud. Ha colaborado en revistas científicas y cuenta con más de 140 trabajos publicados entre artículos y capítulos de libros nacionales e internacionales. Tengo que agradecer a mi esposa y a mis hijos que han sido muy importantes en mi vida, pues si no, no podríamos seguir haciendo todo esto. Y obviamente también tengo que agradecer a todos mis estudiantes que han estado y que me han ayudado a lo largo de tantos años. Para el especialista en neurobiología, la UNAM le ha dado la oportunidad de tener una formación profesional que le permite contribuir al desarrollo científico del país. Una de las cosas que debemos estar muy agradecidos en la universidad, en la UNAM, es el hecho de que tenemos una gran libertad para hacer lo que nosotros queramos hacer. Entonces hay un gran área y un gran campus de libertad, que eso es lo que más se agradece de la Universidad Nacional. Por sus aportaciones en el estudio de la neurobiología de la memoria, de la mente y el cerebro, el Instituto de Fisiología Celular propone otorgar el nombramiento de investigador emérito al doctor Federico Bermúdez Ratone.